Representamos e interpretamos las medidas de tendencia central al resolver situaciones cotidianas del día 4, semana 13, para nuestros estudiantes del tercer grado de educación secundaria en el área de matemática. En esta oportunidad vamos a explicar detalladamente desde la página 76 hasta la página 78 de tu cuaderno de trabajo Resolvamos Problemas 3. ¡Bienvenidos! Dadas las masas corporales de 10 niños, aquí tenemos las masas corporales de los 10 niños, y la pregunta que nos hacen esta oportunidad es ¿cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas? Tenemos 3 alternativas para poder decir si son verdaderas o falsas. Recordemos que para calcular la moda de los datos que tenemos, tenemos que ver ¿cuál es el dato que más se repite? Eso es para obtener la moda. Tenemos que tener muy presente que la moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, como vemos aquí, el valor que más se repite es el 43. Por lo tanto, para este caso, la moda es el 43. Ahora pasamos a resolver la media aritmética. Para el caso de la media aritmética o promedio, o simplemente que tenemos que hallar la media, es sumar todos los datos que tenemos y dividir entre la cantidad que tenemos. En este caso, tenemos 42, 38, así sucesivamente, hasta el número 39. Sumamos y hacemos esa división entre 10 y tendríamos 42,5. Por lo tanto, el promedio es 42,5 para este segundo caso. Si queremos encontrar la mediana vamos a obtener cuando tenemos que colocar los datos ordenadamente en forma ascendente o en forma descendente. En este caso estamos colocando los datos en forma ascendente, desde el número 38 hasta el número 48. Y nos damos cuenta que tenemos dos centros, dos medios. En este caso, como tenemos dos medios, lo que vamos a hacer en esta oportunidad es simplemente colocar la suma de estos dos y dividir entre 2, y nos sale 42,5. ¿Por qué tenemos dos medios? Porque justamente los datos que tenemos en total es un número par. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos. Entonces, ya sabemos que la mediana es 42,5 y la moda es 43. Como nos dice, el valor de la mediana y la moda son diferentes, por lo tanto esta afirmación es falsa, porque acordémonos que en la afirmación nos decía que si son verdaderas, pero vemos en unidad que los dos datos son diferentes, por lo tanto esta afirmación es falsa. La afirmación y la afirmación 1, tanto como la afirmación 2, son verdaderas, por lo tanto vamos a marcar la alternativa C. De todas maneras vamos a aclarar por qué sale la alternativa C. En el caso de la primera enunciado nos dice que la moda es, la distribución es 43.
y veíamos que, como habíamos resuelto, que la moda ha salido 43 porque se ha repetido dos veces. Por ejemplo, aquí tenemos aquí este número 43 y este número 43 es la moda. Por lo tanto, decimos que este primer enunciado es verdadero. En el enunciado número 2, el promedio es menor que 43. Entonces, el enunciado número 2 dice que el promedio nos ha salido que es 42,5. Y justamente este 42,5 es menor que este número que está aquí. Entonces decimos, el 42,5 es menor que el 43. Por lo tanto, en el resultado de la enunciado número 2, decimos que es verdadero también. En el enunciado número 3, nos dice que la mediana coincide con la moda. Si la moda es 43 y la mediana nos ha salido 42,5, este enunciado decimos que es falso. Por lo tanto, finalmente decimos verdadero para el primer enunciado, verdadero para el segundo enunciado y falso para el tercer enunciado. En tal caso, vamos a marcar la alternativa C. El gráfico representa los puntajes obtenidos de 15 niños y niñas en una prueba. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? Ahí tenemos los enunciados. El enunciado 1 dice que la mediana es 5. El enunciado 2 dice que la moda es 5. La media aritmética, dice el tercer enunciado, o el promedio, es aproximadamente 4.73. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, fácil de obtener es la moda. La moda es 5, por supuesto que la moda es 5, porque tiene el más alto puntaje. El puntaje de 5 tiene 4 niños o niñas. Por lo tanto, la moda es 5. Entonces, podemos decir que el enunciado 2 es verdadero para empezar. Así de manera práctica. La mediana es 5. Para encontrar la mediana tendremos que hacer otro procedimiento. Tenemos que ordenarlo en forma ascendente y elegir el que está al medio. Para encontrar la media aritmética o el promedio, nos dice que es aproximadamente 4.73. Habría que sacar también ese dato. Vamos con el procedimiento. Recordemos que para encontrar la la mediana, tendremos que colocar en forma ascendente en este caso. Si colocamos los datos en forma ascendente, tendríamos 1, 3, 3, 4, 4, 4. ¿Y de dónde salen estos números? Tengo un 1, tengo 2, 3, porque aquí me dice que tengo 2, perdón, tengo 2, 3. Por eso estoy colocando 2 veces 3. Para el siguiente enunciado me dice que tendría 3 cuartos. Efectivamente tengo 3 cuartos. Para el siguiente enunciado me dice que debo tener 4 5. Aquí estamos colocando los 4 5. De la misma forma, tendría 3 6. Aquí están los 3 6. Y finalmente tendría 2 7. Aquí están los 2 7. Es así como se ordena en forma ascendente. Para este caso, te vamos a elegir el que está al medio. Y justamente el que está al medio es el 5. Por eso decimos que la mediana es 5. Entonces el primer enunciado es verdadero. Muy bien.
¿Y cómo es que elegimos el centro? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para encontrar el centro tendremos que hacer la siguiente operación. 15 del total de datos, le tengo que agregar 1 y dividir en 2. Aquí tengo 16 entre 2 y esto es igual a 8. Por lo tanto, elegiría el del lugar 8. Vamos a elegir el del lugar 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y justamente el octavo sería el dato central. Sigamos resolviendo. Ahora, para el segundo enunciado me dice que la moda, verificamos que la moda justamente es 5. Entonces, ¿por qué? Es el dato que más se repite como habíamos enunciado anteriormente. Entonces decimos en este caso que la moda sería 5. Aquí está la moda, sí, sería 5. El que tiene 5 puntos. Para el tercer enunciado nos dice que la media aritmética, para verificar si es verdadero. La media aritmética. Entonces, para encontrar la media aritmética, simplemente yo tendría que hacer esta multiplicación que voy a hacer a continuación. Por ejemplo, tendría que multiplicar, en este caso, el 1 con el 1 y tendría esta cantidad 1 por 1 y le tendría que agregar el 2 por el 3. El 2 por el 3 le agrego el 3 por el 4, que esto me sale de aquí, de 3 por el 4, el 4 por el 5, el 4 por el 5. Y nuevamente tendría que ser el 3 por el 6, el 3 por el 6. Y finalmente tendría que hacer el 2 por el 3. Este resultado que vamos a tener a continuación de sumar y multiplicar y dividir entre 15 nos sale 4,73. Por lo tanto, entonces, la media aritmética en esta oportunidad sería 4,73, por lo tanto el enunciado 3 es verdadero. Los enunciados 1, 2 y 3 son verdaderos, por lo tanto vamos a marcar la alternativa D como respuesta correcta para este caso. Empresa de transporte interprovincial. Se contabilizaron las horas de manejo mensuales por conductores de dos empresas de transportes interprovincial. Se obtuvieron las siguientes tablas. La empresa A y luego la empresa B. Como vemos aquí, la empresa A, por ejemplo, entre 110 y 120 horas, la empresa A, hay 20 conductores. Y así sucesivamente, por ejemplo, entre 140 horas y 150 horas de manejo mensual, en la empresa A hay 10 conductores. Vamos con la empresa B. En el caso de la empresa B, entre 105 y 115 hay 30 conductores, así sucesivamente hasta llegar entre 135 y 145 horas de manejo mensual, en la empresa B hay 10 conductores. Con esta información responde las preguntas del enunciado siguiente. Entonces la situación nos dice para contestar, determina la media de las horas de manejo de dos empresas, de las dos empresas A y B, señala la información correcta con respecto a dicha medida de concentración. Ahí tenemos las tres alternativas. Entonces vamos a decir, para empezar, de la empresa A. Con respecto a la empresa A,
vamos a obtener su media aritmética. ¿Cómo es que obtenemos la media aritmética? Para encontrar la media aritmética, simplemente nosotros tenemos que hacer la sumatoria entre la multiplicación de la frecuencia relativa y la marca de clase. Esto es la marca de clase. La marca de clase, por ejemplo, tenemos un dato aquí, por ejemplo. Esto es el límite inferior y este es el límite superior en un rango. Entonces, para obtener la marca de clase, se obtiene el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Recordemos que la frecuencia es simplemente el conteo, el de contar cuántos hay. Y n, no olvidemos que es el número de datos. Ahora vamos a encontrar la marca de clase. La marca de clase, como habíamos dicho, se encuentra en el punto medio. Ahí tenemos la empresa A y procedemos a encontrar la marca de clase. En este caso, la marca de clase, el símbolo es X. ¿Y cómo se obtiene? Simplemente, por ejemplo, para primer dato, ¿cómo sale 115? Sale de sumar 110 más 120 entre 2. Esto me sale 115. Por ejemplo, para el segundo dato. Para el segundo dato, que me sale 125, es sumar 120 más 130 entre 2. Y me sale 125. Así sucesivamente hasta encontrar el 145, que me sale de 140 más 150 entre 2. Y me sale 145. Entonces, lo que debemos hacer acá es encontrar la sumatoria. Por ejemplo, tenemos que sumar aquí al costado. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora tendría que multiplicar, esto es la frecuencia absoluta. Tendría que multiplicar la marca de clase, multiplicar por la frecuencia absoluta. En este caso voy a multiplicar 115 por 130, así sucesivamente hasta el 145 por 10. Eso es lo que tengo aquí, la multiplicación del primer dato, así sucesivamente hasta el último dato que yo tengo en este lugar. Haciendo toda esa multiplicación y esa suma, y dividimos entre 80, porque acordemos que aquí hay 80 conductores para la empresa A. Entonces, esta división nos sale 125,5. Entonces, la media de las horas de manejo de la empresa de conductores de la empresa A es de 125,5 horas. Ahora nos toca resolver o hacer esa operación para la empresa B. Igual que en el caso anterior, tendríamos que obtener el dato de la en lo que respecta a la marca de clase. Habíamos dicho que la marca de clase, 110 sale de sumar 105 más 115 entre 2. Aquí está esa operación y me sale 110. Así sucesivamente hasta el último lugar, que sería 135 más 145 entre 2. Y esto me da 140. Entonces, para este caso tendríamos que multiplicar, porque es el dato que nos piden en este caso, ¿no? Acordémonos que el número de conductores es la frecuencia absoluta, en otras palabras es el conteo. Por aquí tendríamos que obtener la marca de clase y vamos a multiplicar por la frecuencia
absoluta, que en este caso sería el número de conductores. Tendríamos que multiplicar estas dos cantidades. En este primer caso, por ejemplo, tendría que multiplicar el 110 por el 30, así sucesivamente, hasta 110, 140 por 10. Y esos datos tendría que colocar aquí, para que finalmente tendría que colocar aquí en este lugar esa sumatoria. Vamos a hacer un poco más detallado de esta parte. Por ejemplo, aquí ya tenemos que toda esta sumatoria nos sale 14.600. Vale decir que la multiplicación colocada en este lugar de los cuatro datos de los conductores de la empresa B, esta sumatoria que está aquí es 14.400, que dividido entre 120, porque 120 es la cantidad de conductores para este caso, y esto me sale 121,7. Entonces voy a decir finalmente, en este caso digo yo que yo tengo la media de las horas de manejo de los conductores de la empresa B es 121,7 horas. Resultado. La empresa A nos ha salido que la media es 127,5. En cambio, la empresa B me ha salido 121,7. Entonces, la media de la empresa A es mayor que la media de la empresa B, porque 127,5 es mayor que 121,7. Entonces, decimos finalmente que la información de la media de la empresa A es mayor que la media de la empresa B. Es correcto esta afirmación. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa B. Elabora histogramas para representar las horas de manejo de conductores de cada empresa de transporte interprovincial, considerando los datos de la situación anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es un histograma tanto para la empresa A como para la empresa B. Entonces, elaboramos el histograma, tendré en cuenta de las siguientes condiciones. Acá hay varias condiciones que ustedes tienen que leer muy detalladamente para poder entender qué cosa podemos utilizar en este caso de los histogramas. Entonces, para la empresa B, para la empresa A, estaríamos elaborando entonces de esta manera. Los histogramas van juntos, entonces no son como los barras. El diagrama de barras van separados. En cambio, los histogramas, los datos van juntos, ¿no? Desde 110 a 120 sería 20, así sucesivamente, desde 140 hasta 150, que sería 10. Eso sería entonces para en el caso de la empresa A. De la misma forma haríamos para el caso de la empresa B. Vemos que de 105 a 115 hay 30 conductores. Entonces, lo que acá vamos a presentar, entonces, desde 105 a 115, para la empresa B hay 30. Así continuamos elaborando. Desde 135 hasta 145 hay 10 para la empresa B. Ahora practícalo tú. Te dejamos en esta oportunidad solamente un reto. Este es el reto con sus respectivas alternativas. Hay pregunta 1 y pregunta 2. Justamente de este histograma van a contestar la pregunta 1 y la pregunta 2. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden activar la campanita, compartir el video,
darle like y suscribirse para encontrarnos en el siguiente video. No olvide visitar mis otros canales y también agradecer por sus buenos comentarios. Usted puede dejar su comentario para incluir en este lugar y que tenga usted un bonito día. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo videos de matemática física, tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. Cierto, no te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo video. Gracias.